Nacional está haciendo un trabajo importante. Esta es la demostración del trabajo profesional que realiza nuestra Policía Nacional. Tenemos unidades especializadas como la División Antidrogas, que gracias a Dios han tenido este resultado. Están haciéndose todavía varias verificaciones. Son trabajos de pura inteligencia. Esperemos que tengamos resultados en estos días. Paso. Recapturados en estos momentos. Andrés. Este joven responde al nombre de Andrés Sabino de la Cruz. ¿Ese es su nombre? Sí. Muy bien. Lo que pase Andrés Sabino de la Cruz. Ahí está igual. Un arma de fuego. Ya, el segundo, este es el nombre de Teófilo Reyes Jerónimo, por favor, ese es su nombre. ¿Cuántos años tiene usted? 42 años. ¿A usted se le ha encontrado el arma de fuego? ¿Es el arma que ha utilizado usted para jugar? ¿Es ese arma? ¿Cómo ha llegado a la penal en ese momento? Estaba en el techo. Entonces, como ustedes pueden observar, reconoce que el arma que le ha decomisado la policía, el arma que le ha incautado, perdón, la Policía Nacional al momento de la intervención, es el arma con el cual utilizaron, amenazaron al personal del INPE y fugaron del establecimiento penal de La Oroya. Él acepta totalmente haber utilizado ese arma y luego refiere pues que ese arma lo ha encontrado en el techo del penal. ¿El arma dónde está? No podemos sacar, está con la cadena de custodia. Dentro del marco de la ley, acá hay un arma de fuego. Está con la caserina y la munición también. Es un arma de fabricación belga, abastecida, marca Browning. Que va a ser, como ustedes pueden observar, está con la CRAO, con la firma de los policías y del personal de la fiscalía que ha intervenido. ¿Quieres escapar, Teófilo, de la cárcel? Estaba enfermo, me desesperé. Estoy que tengo apéndice. ¿Cuánto tiempo ya estás? Ya no me dan tratamiento. Cuando pides, no te dan. ¿Cuánto tiempo estás en el penal? Dos meses. ¿Cómo llegas a Bueno? Carro. ¿Alguien te ha proporcionado el arma con el que has jugado? No. ¿Una sola arma tenían o habían más armas? Sí, había dos. Dos armas más. Dos armas. Las personas que han fugado contigo, las conocías, han organizado tal vez esa fuga o ha sido. ¿Cómo por la desesperación que tantos años que te das, que te sentencian, aparte que no hay beneficio? ¿Conocías con las personas que has fugado, tal vez? No, solo son mis amigos. No. ¿Se conocieron adentro? Sí. ¿Cuántos sujetos llevaban el arma en el momento de escapar? ¿Cuántos iban con arma? Yo salgo último, yo, disponiblemente, no sé nada. Pero...